La cámara cómplice que comienza. Todavía allí no había sido contratada la mujer de Corbán. Ahí está la cámara cómplice. Todo el equipo técnico de Telefe montando, mirá, el consultorio del Mano Santa. Está colorada la TV. Ahí arranca, Miren las cosas que ponen. Te digo que era una producción Hollywood, Una producción Hollywood, Chuchi Reynoso, mirá, ahí llega. Encantado, Moreira. Acá, por favor. ¿Qué tal, señora? Federico Ramírez. La mujer a la derecha. Gracias. Me siento como que la que tiene, la que está con muchísima energía, sos vos. ¿Así? Pero muchísima, porque están... ¿Pero buena o mala? No, pues le estoy tirando las cartas a él y me sale lo tuyo. ¿Entendés? Vamos a hacer una cosa. Si vos no te ofendés, te puedo tirar las cartas primero a vos, porque si no, está como interviniendo tu energía. O sea, no les cobro nada, no te cobro nada. Después lo hacemos con vos, pero simplemente un paso como para poder después hacerlo tranquilo, porque está como muy... demasiada energía de ella, claro. Lo que pasa es que a mí me dan un poco de impresión estas cosas, ¿no? Porque, si me salen cosas malas, mejor no saberlas, porque... Y si me va a ir bien... Que... Y bueno, si te salen cosas malas, no te las digo. Tranquila. Tranquila, tranquila, tranquila. Vamos, Difaco, difaco, mamesía, mamaco, difaco, difaco, mamesía, mamaco. ¿A probar? ¿Qué cosa? De mover algo. Te pido por favor que te concentres en la copa. Concéntrate en la copa, mira la copa, no me mires ahí. Mira la copa, concéntrate en la copa, concéntrate en la copa. Centraliza la energía en la copa para que se mueva la copa. Concéntrate en la copa, en la copa, en la copa. ¡Sí! ¿Y Gastón? No, se cayó porque estaba la mesa floja. No. Con confianza en vos, mirá la copa. Mirá la copa, concentrate en la copa, la copa, la copa, la copa. ¡Se viene y no se toca la copa, la copa! ¡Sí! ¡Idiota que te! Muy bien. Vamos a hacer una prueba más. ¿Sí? Mirá, por favor, la vela que está allá. Concéntrate en la vela. A ver si se prende fuego. ¿Están ahí o están abajo? Las de arriba, que se encienda. Concéntrate en la vela. Por favor, confía en lo que yo te digo. Tenés que canalizar la energía. Tenés que centralizar la energía en la vela. Vela, fuego, vela, fuego, fuego, fuego. ¡Sí! Yo te digo, si no fuera que te mandó Pocho, me parecería que usted anda Gastón, por favor. Porque, porque yo sé que es cierto, pero en la vida se me hubiera ocurrido que yo... Pero escúchame, no... No, pero espera. Vamos, vela, fuego, vela, fuego, vela, fuego, vela, fuego. ¡Sí! No, Ahora me están dando miedo. No, disculpame. Estás... No, yo creo que eso no creo. Mirá, estás desperdigando la energía. Yo lo que necesito es que concentres la energía en la vela, para que se prenda la vela. Sí. No la lámpara. No, pero yo no estoy haciendo nada. Pero fíjate, es una cuestión de sensaciones, ¿sí? Es una cuestión de sensaciones. Vela, fuego, vela, fuego, vela, fuego. ¡Sí! ¡No es mí! ¡Ay!
Es increíble la energía que tiene. ¿Estás bien? Sí, ya está. Ahí está. Aleluya. Eso es. El hermano Toto Bruno está con nosotros. ¿Quién? El hermano Toto Bruno es un espíritu que siempre nos ayuda. Confiemos. Sí, si vos sabés que yo creo en estas cosas, no en la carne. Tenés que confiar. En el poder mental creo, lo que pasa es que me parece que mucho como para que lo haga yo, ¿no? Falta la contrapartida, porque en realidad vos me convenciste a mí para que viniera a acompañarte para que te diera las cartas. Sí, pero que a mí no me... Perdóname, ¿no? Sí. Pero a mí no me dijo nada de esto. Todavía que vienen acá, que no te voy a cobrar, que la energía, te estoy enseñando a canalizar la energía. Pará. Sí, pero fíjate lo que me están diciendo. Pará un poquito. No, esto me supera, Gastón. Gastón, me supera, Gastón. Yo sabés qué voy a hacer, Gastón. A vos te supera. ¿Sabés qué voy a hacer, Gastón? ¿Sabés qué voy a hacer? Por favor. No, ya, dale. No, ahora ya no, ya. No me supera. Tranquilicémonos todos, ¿viste? Tranquilicémonos todos. De otra manera, llama al maestro. Llama al maestro, por favor, llama al maestro. No, pero tranquilízate un poco y no, ya va a empezar otra vez. ¡El maestro! ¡Este es un asco! ¡Venga, Marcelo! ¡Venga, Marcelo! Así te cargo vos del quilombo que voy a tener yo, ¿eh? Sos un hijo de puta.